Bueno, pues traemos hoy un episodio donde vamos a analizar unos conceptos que nos damos cuenta que muchas veces no quedan claros para el inversor, que es por un lado el market cap y por otro lado el enterprise value. Pensamos que lo vamos a hacer de una manera muy práctica con el sello formativo de Locos de Wall Street, que seguro que muchos de vosotros que sois alumnos ya conocéis, que es llevárnoslo al origen el concepto y hacerlo precisamente en un Excel, paso a paso, para que queden esos cimientos de conocimiento muy, muy sólidos. Así que, Che, si te parece, vamos a pasar al Excel y nos explicas qué es el market cap. Perfecto, Antonio. Pues vamos a verlo. En primer lugar, la definición. El market cap es lo que nos costaría comprar en el mercado, a precio de mercado, toda la empresa. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿qué es el market cap? Es el precio de cotización de una acción por el número de acciones me daría el total para comprar la empresa. ¿De acuerdo? Es así de sencillo. Precio por número de acciones. Vamos a hacerlo en la Excel, que es muy sencillito. Vamos a poner Apple, por ejemplo, que es nuestro ejemplo. Fijaros que Apple, yo le voy a dar formato de cotización, con lo cual selecciona Apple. Seleccionamos y aquí ya tenemos a Apple. Y fijaros, vamos a obtener el precio al que está cotizando actualmente. Le digo ese ticker, le digo que me dé dentro de ese ticker, que me dé el precio y obtenemos que está cotizando a 138,93 a día de hoy. Vamos a ver el número de acciones. Pues el número de acciones será Apple con respecto a shares outstanding, que es el número de acciones. Fijaros que hay 16 mil millones de acciones a 138,93 cada acción. El precio de comprar toda la compañía Apple, la capitalización de mercado, sería de 2.248, perdón, 2.248.000 millones 607.000 57.400. ¿De acuerdo? 2,2 billones europeos. Los americanos dirían 2,2 trillones. También os digo que esto lo podemos obtener directamente. Lo que pasa es que como estamos explicando el concepto, lo estamos desgranando, pero podríamos hacer, pues justamente, Apple y nos vamos directamente a su market cap. ¿De acuerdo? Y efectivamente, esta y esta coinciden, porque hemos hecho la definición del market cap. ¿De acuerdo? Che, por comentar siempre que es un concepto que cuando los hablamos en las distintas clases, puede parecer que la definición es lo que nos costaría comprar Apple, pero si de verdad alguien tuviera ese dinero y quisiera comprarla, no pagaría eso, pagaría mucho más por las propias reglas de mercado, ¿no? Efectivamente. Esto es muy, muy, muy importante que lo señalicemos porque esto es una aproximación teórica del valor de mercado de una acción, de una empresa. ¿Por qué? Pues por lo que tú estás diciendo. Hay dos motivos por los que este precio no es real. El primero sería el que tú estás diciendo. Vamos a suponer que a mí me toca no la lotería, sino la lotería elevada a N y tengo 2 trillones de trillions, como dirían los americanos, o 2 billones de dólares y quiero comprar la Apple. ¿Qué ocurriría? No podría. ¿Por qué? Porque yo me voy al mercado y empiezo a comprar acciones, pero ese precio es el precio de la última cruce, del último cruce de la última compra-venta. Si yo aumento la demanda de esa forma, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy subiendo el precio de la acción, porque al resto de accionistas le tengo que ofrecer más para que ellos me vendan, con lo cual estoy subiendo el precio de la acción. Y cuanto más demande, más va a subir el precio de la acción. Por lo tanto, consideramos esto un precio teórico de la empresa, porque a mí me costaría bastante más. Pero vamos a verlo en sentido inverso. ¿Y si yo fuese un accionista de Apple de los que tienen, pues no sé, 1 millón de acciones o muchísimo parte de la empresa y me quiero desprender de ellas? ¿Podría conseguir esa cantidad? Tampoco. ¿Por qué? Porque si yo me quiero desprender de las acciones, tengo que ir al mercado, aumento la oferta de las acciones
y el precio automáticamente cae. Por lo tanto, si yo quisiera vender la empresa, obtendría bastante menos. Si yo quisiera comprar la empresa, tendría que pagar bastante más. Bueno, pues ahí en ese intermedio está la capitalización del mercado, market cap, que es, como digo, una aproximación. Por eso, Antonio, cuando dicen, no, la riqueza de Amancio Ortega, ¿no? Es de tanto, sí, que lo que hacen es utilizar la capitalización de mercado. Ojo, si él quisiera mañana desprenderse de todo Inditex, no obtendría eso. ¿De acuerdo? Yo creo que queda claro, ¿no? Sí. Si te parece, Che, visto el market cap, vamos a ver ahora el otro concepto que está intrínsecamente relacionado, que es el enterprise value. ¿Vale? Entonces, vamos a pasar también, si te parece, a la hojita Excel y vamos a ver qué diferencia hay entre el enterprise value y el market cap y cómo se calcula el enterprise value. Pero antes, Antonio, vamos a poner una noticia que aparecía en El País cuando el Banco Popular... Ah, cierto. Si te parece, cierto. Eso es. Aquí la tenemos en pantalla. Exactamente, porque nos va a dar pie a explicar la diferencia entre market cap y enterprise value, ¿no? Llevas toda la razón. El Santander compra el Banco Popular por un euro ante su inviabilidad, ¿de acuerdo? Entonces hubo muchos políticos que decían, ha comprado por un euro el Banco Popular. El euro fue lo que desembolsó el flujo de caja que desembolsó por quedarse con el Banco Popular. Pero ese no fue el precio, no fue el enterprise value. ¿Por qué? Porque cuando yo compro el Banco Popular, también estoy comprando toda su deuda. Yo me estoy haciendo cargo de toda su deuda. Por lo tanto, si el Banco Popular debía 2.000 millones de euros, a mí la compra del Banco Popular me cuesta el euro que desembolsó y 2.000 millones de deuda que yo me hago cargo. Por lo tanto, al market cap hay que sumarle la deuda que yo me hago cargo cuando compro una compañía. No sé si queda claro. Y ahí es donde se equivocan muchísimos inversores y muchísimos inversores de alto nivel, ya no digo periodistas económicos, etc., como estamos viendo en la noticia, ¿no? Que no es intuitivo, porque precisamente es lo que está comentando Che. Al valor de mercado, al enterprise value, lo que tenemos que hacer, a lo que he desembolsado, es sumarle la deuda. Puede parecer que es lo contrario, restarle, ¿no? Yo creo que en el Excel va a quedar mucho más claro. Si te parece, Che, ya sí pasamos, ¿no? Venga, sí, perfecto. Vamos a verlo con la acción de Apple, ¿de acuerdo? Que podríamos utilizar o podríamos utilizar el propio Popular, ¿no? El precio aquí sería de 1, pero ¿qué es lo que hay que hacer aquí? ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? Pues aquí lo que hay que hacer es, como hemos dicho, sumarle la deuda. Vamos a suponer que la deuda de Apple, pues es, no sé. Es poquita, ¿eh? Es poquita, efectivamente. Pues vamos a hacer que sea pues esa cantidad, ¿no? Vamos a ver. Le copiamos el formato para que... ¡Ay! Dos millones. Oh, yo me queda un poco corto, un poco porque se vea 2.000 millones, ¿de acuerdo? Vale. Pero, entonces, aquí tendríamos un enterprise value, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí, enterprise value, vamos a ponerlo aquí, de el market cap más la deuda de la que yo me hago cargo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, de momento, el enterprise value sería pues una cantidad de 2.250.000. Como vemos, lógicamente, ha subido porque yo me estoy haciendo cargo de la deuda. Me estoy haciendo cargo de la deuda de Apple. Pero ojo, también hay que tener en cuenta que cuando yo compro una acción, estoy comprando una acción que tiene dentro dinero. Vamos a ver, si tú te compras una billetera, Antonio, y te cuesta 50 euros la billetera, pero dentro de la billetera hay un billete de 20 euros, ¿a ti cuánto te ha costado la billetera? Claro, a mí realmente me ha costado 30.
Efectivamente. ¿Por qué? Porque tú has desembolsado 50, consigues la billetera y en la billetera de pronto dices, oh, mira, aquí hay 20 euros. Por lo tanto, ¿cuánto me ha costado al final? Lo que he pagado menos la caja. Justo al contrario de la deuda. Y ahí es donde se equivocan muchos inversores, aunque parezca mentira. Este concepto no es nada intuitivo. Exacto. Aquí funciona exactamente igual que la deuda. Entonces, imaginemos que es un caso que tiene pues 5.000 millones en caja. ¿Qué es lo que hay que hacer con el Enterprise Value? Restarle la caja. Y así llegamos a un precio, perdón, al Enterprise Value de Apple. ¿De acuerdo? Sí. Por lo tanto, el Enterprise Value es la capitalización de mercado, market cap, más la deuda, acordaros, más la deuda porque me hago cargo de la deuda y por lo tanto va a mi costa. Estoy valorando la empresa por lo que he pagado más la deuda que me hago cargo, menos la caja que está dentro de la empresa y que por lo tanto me quedo yo con ella, ¿de acuerdo? Y aquí llegamos a un valor en el que ya se tiene en cuenta la estructura de la deuda de la empresa que compramos. Pues fantástica explicación, Che. Yo creo que es un concepto que, como he repetido a lo largo del vídeo, no es muy intuitivo, mucha gente no domina, pero seguro que os viene muy bien porque estoy convencido que habéis visto vídeos de gestores, inclusive Edgar alguna vez lo ha comentado en Los Locos, que rápidamente os dicen, bueno, la empresa tal, que cotiza tal, pero si lo ajustamos por la caja, esos son los conceptos que muchas veces a la hora de valorar es necesario saber, sobre todo en relación con el Enterprise Value. Otra pildorita más que os hemos dado. Espero que os esté gustando esta tipología de vídeos atemporales para consulta por vuestra parte. Y si es así, os agradecemos que le deis a like. Che, nos despedimos. Muchas gracias por la masterclass y nos vemos en siguientes vídeos. Hasta Chao. Otra.